Son las 7 de la mañana y 4 minutos. Ya iniciamos nuestra sección La Clave Política para hablar, como se dice, de política. Para hablar con candidatos. Ya está recta final. Hoy es 29 de septiembre. Ya nos queda un mes. A los candidatos también le queda un mes. Vamos a ver, como se dice, a utilizar el rastrillo de aquí al 29 para ver qué agarran. Se ríe el profe. Para ver qué agarran de aquí al 29, porque, como dice Camarón, que sea la corriente, hay que lo que decía, y lo tengo que decir hoy, lo decía el licenciado Julio Enrique Acosta Bernal, que uno sabe cómo oscurece la política, pues no sabe cómo amanece. Y me acuerdo tanto que oscureció la política siendo gobernador Albeiro. Albeiro Vanegas Osorio, y amaneció gobernador Luis Atalla Arias. Entonces uno, a los candidatos, siempre le doy la recomendación aquí y les echo esa frasecita que una vez me dijo, cuando yo empecé a estar en la política como en prensa, equipos de prensa, nos decía el licenciado Julio Acosta Bernal eso: uno sabe cómo oscurece la política, pues no sabe cómo amanece. Ya nos acompaña aquí en nuestra mesa de trabajo el profesor Roger Cisnero, candidato a la alcaldía de Arauca. Viene realizando una campaña, como lo decía antes de mandar a la pausa, de esquina en esquina, casa a casa, local a local, establecimiento comercial con un megáfono para poder llegar a la alcaldía de Arauca. Profesor Roger, muy buenos días y gracias por aceptar la invitación a esta sección La Clave Política. Gracias, Carlos, y te entrego el lápiz. Además, gracias, del megáfono, el lápiz. Con este lápiz queremos transformar Arauca. Queremos decirle a Arauca que la principal herencia que le deja un gobernante a su pueblo es la educación. Es lo que nos han dicho siempre nuestros padres, ¿no, Carlitos? La mejor herencia es la educación. Mire, Javier Roballo, que está aquí con nosotros, me acaba de decir algo que me dejó traumado. Los jóvenes de Arauca se quieren ir de Arauca, Carlos, porque no hay oportunidades. Este joven que apenas conozco, Javier, que trabaja aquí contigo, ha investigado que aumenta la solicitud del número de pasaporte de los jóvenes araucanos. Bueno, aparece una esperanza. Y así como te dijo Julio Enrique Acosta Bernal, en política oscurece, pero no sabemos cómo amanece. Oscurece de una manera, amanece de otra manera. Quizás este profesor, con solo volantes, con solo megáfonos, entregando lápices por Arauca, a pata como la garrapata, como decimos aquí en el Llano, Carlos, va a ser la sorpresa. Alejado de las maquinarias, alejado de los contratistas, alejado de las roscas, porque tiene propuestas serias, propuestas viables, propuestas responsables. Y gracias por este espacio, que sobre estas propuestas es que vamos a hablar, Carlos. Claro que sí, profesor Roger, pero más allá, quiero continuar con algo que muchos candidatos me han dicho aquí, o a veces me llaman y me dicen: profe, ¿es difícil hacer la política en estos momentos en Arauca? Muy difícil. Hay crisis en Arauca, hay mucha pobreza en Arauca, hay 46 mil desempleados en Arauca. Y sobre todo, ¿sabes por qué es difícil, Carlos? Porque el elector ha sido engañado, traicionado, se siente frustrado. El elector no cree ya. En algún momento dije, viene el Papa a ser candidato a la alcaldía y va a tener las mismas dificultades que tiene el profesor Roger, que es tan mundano, tan de aquí, pero también tan de allá, porque, bueno, los resultados, la transformación de Arauca, el cambio de Arauca, no se ha visto. Cada vez el alcalde que sigue es peor que el otro, el gobernador que sigue es peor que el otro, el consejo que sigue es peor que el otro. Se ha experimentado con jóvenes, se ha experimentado con profesionales de todas las áreas. Es triste, es frustrante, pero bueno, seguimos dando la lucha, seguimos dando la pelea. Creo que por primera vez en Arauca, y esto tengo que decirle también, las otras campañas lo han venido prometiendo, por primera vez en Arauca, creemos que con educación podemos lograr la transformación social, la transformación laboral, la transformación empresarial, la transformación del campo, la transformación del ser humano, para que este ser humano pueda avanzar, él como persona, su familia, su cuadra, su barrio, su municipio, su departamento, su empresa. Una sociedad ignorante es una sociedad ignorada, es una sociedad que no se puede transformar. Y Arauca ya merece
el cambio, y el cambio tiene que ser a partir de la educación, Carlos. Profe, ¿hay muchas maquinarias políticas detrás de algunos candidatos? Todos, la gran mayoría, el 70% de los candidatos tiene maquinaria, tienen apoyo institucional, tienen apoyo de contratistas, tienen apoyo de gentes hasta raras. De gentes hasta raras, entonces preocupa eso. Y preocupa, pero bueno, no nos da miedo, no estamos tranquilos, creo que competimos pues con un megáfono, que es una herramienta pedagógica poderosa, con un volante y con este lápices. Con estos lápices estamos convenciendo al electorado araucano. Y Carlos, ¿sabes qué? La gente ya se ha dado cuenta que estos candidatos que tienen maquinarias, que tienen una gran estructura, como dicen convencionalmente los políticos, que tienen la plata a montones para hacer las campañas, pues cuando son elegidos no han dado los resultados esperados. Arauca, 46 mil desempleados, Carlos. Arauca, 40 mil habitantes sin acueducto, sin alcantarillado. Tenemos que solucionar ese tema. En Serpa, en crisis, más de 20 mil millones de pesos en deuda. Arauca inundada de basuras. Yo creo que Arauca puede romper el récord mundial en huecos, en cunetas llenas de picheras, de malos olores. Yo le decía hoy a otra colega tuya y colega mía en un medio radial que Arauca, siendo honestos, es una ciudad fea, es una ciudad desaseada, es una ciudad desorganizada, es una ciudad sucia. Sin andenes, es una ciudad sin servicios públicos, sin espacios públicos bonitos, los parques están acabados, el malecón ecoturístico, esta bonita obra está acabada. Arauca está de verdad en crisis y creo que los araucanos, todos y todas, tienen que reaccionar para que podamos escoger el mejor alcalde. Escruten mi hoja de vida, desde luego que tengo defectos, que tengo, como todo ser humano, dificultades y carencias. Pero Carlos, todos los días me levanto preocupado por aprender, por estudiar Arauca, por encontrar solución A, B y C a los problemas de Arauca. Por ejemplo, te voy a contar algo, Carlitos, y hoy lo anuncié en otro medio de comunicación. Desde Arauca le estamos proponiendo al gobierno nacional, en medio de la crisis de vivienda que tiene Colombia, los asentamientos informales en Arauca son 32, ponle tú 30 mil personas sin vivienda, 30 mil, 40 mil personas sin vivienda digna, sin servicios sanitarios, sin cocina, sin techo, con pisos en tierra, y queremos construir vivienda normal, en ladrillo, en bloque, con teja, con, ¿cómo se llama esto, Carlos? Con placas, no. Tenemos que pensar en una vivienda alternativa, en una vivienda bioclimática, en una vivienda que se haga a partir del reciclaje, pero tenemos que darle dignidad, porque ahí comienza la salud, Carlos, en el acueducto, en el alcantarillado, en la recolección de los residuos sólidos, orgánicos, inorgánicos, y en la vivienda. Si nosotros logramos eso en la educación, vamos a tener una menor demanda en servicios de atención hospitalaria. Muy difícil, de verdad estoy hasta traumado con lo que me he encontrado en este recorrido que hemos hecho por Arauca. Carlos, tú sabías, por ejemplo, que Monserrate y el Recreo suman 10 mil, 12 mil personas. Es decir, una población más grande que por lo menos 500 municipios de Colombia. Tiene que tener un puesto de salud. No tiene puesto de salud, no tiene colegio. Carlos, lo peor, no tiene acueducto, no tiene agua potable, no tiene alcantarillado, no tiene recolección de servicios de basura y vive en medio de la mierda y toma mierda por la laguna de oxidación. Es increíble. Yo la verdad, si no logro ser alcalde, me voy a dedicar a hacer gestión porque no voy a aceptar el consejo. Yo no voy a hacer ningún papel allí si llegase a quedar en el segundo lugar, porque eso se forman unas roscas, unas tales mayorías, con lo cual yo no voy a estar de acuerdo. Entonces me voy a dedicar a recorrer el mundo, por ejemplo, y a buscar organizaciones internacionales, a fundaciones, para darle solución, primero, al tema del agua potable, al tema del alcantarillado, al tema de la vivienda digna para los seres humanos y al tema de la educación. Profesor, en materia de educación, su programa de gobierno, ¿qué tiene? Porque usted siempre lo conocemos hace muchos años, hasta desde infancia hemos sido
compañeros, amigos, compañeros del mismo barrio, de la misma cuadra. Sí, señor. Profe, usted siempre ha estado luchando por la educación. ¿Qué tiene usted en materia de educación en su programa de gobierno para Arauca Capital? Una tristeza grande, Carlos. Logré descubrir en esta investigación, yo me había dedicado o me he dedicado por sobre todo a la educación superior, pero hemos encontrado, Carlos, una cifra de verdad vergonzosa. Ocupamos en el municipio de Arauca, Carlitos, el cuarto puesto a nivel nacional en deserción escolar. El cuarto puesto. Es decir, de 1.123 municipios, Arauca tiene una deserción de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes, que van de la primaria al grado 10 y 11, el cuarto lugar en deserción. Esto es una vergüenza. Entonces, ¿qué tenemos que proponer, Carlos? Primero, pues aumentar la cobertura, evitar la deserción, es supremamente urgente, necesario, la calidad de la educación, mejorar la infraestructura, construir, si es posible, nueva infraestructura, crear jornadas diurnas en la tarde, en la noche, los fines de semana, porque no solamente también tenemos que apostarle a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes, también hay una altísima población analfabeta, Carlos. Al entregar mi volante, muchas de las personas, ¿lo has leído, lo quieres leer? No sabemos leer. Es decir, que tenemos un altísimo porcentaje de analfabetas. Entonces, yo he dicho lo siguiente, Carlos. El departamento de Arauca, la entidad territorial departamento de Arauca, le tiene secuestradas tres funciones al municipio de Arauca, la ciudad capital. La educación, que la administra la Secretaría de Educación Departamental. La salud y el manejo del tránsito. Entonces, estas tres entidades tendrán que tener autonomía por parte del municipio. Por eso proponemos certificar el municipio de Arauca para que administre el alcalde y sea el responsable de la educación. En segundo lugar, en el tema de la educación, ya hemos abordado la básica primaria y la secundaria, el bachillerato, pues tenemos la tarea de crear una institución de educación superior, lo que conoce normalmente la gente como una universidad, pero hay cuatro tipos de instituciones de educación en Colombia, Carlos. Pero para no confundir, vamos a decir que una universidad, es decir, una institución de educación superior donde la gente pueda estudiar una carrera técnica profesional, donde puedan estudiar una carrera tecnológica, donde puedan estudiar una carrera profesional, pero también donde haya especializaciones. Noticia, especializaciones para los técnicos profesionales, especializaciones para los tecnólogos y especializaciones para los profesionales. Esa institución tiene que ser de naturaleza pública, tiene que ser araucana. Iremos a convocar al departamento, iremos a convocar a los otros seis municipios, iremos a convocar a las entidades de naturaleza, de carácter departamental y municipal con autonomía administrativa y financiera, iremos a invitar a organismos nacionales e internacionales, como ocurrió en Yopal con Unitrópico, y podamos tener una institución de educación superior. Desertan los niños, los adolescentes y los jóvenes de la escuela y del colegio. Son muy pocos los que terminan el bachillerato, y los que terminan, pues son por lo menos por ahí 3, 4, 5 los que entran a la universidad de cada 100 muchachos. Es decir, por eso mi amigo Javier Roballo, este joven que nos acompaña acá, dice: los jóvenes no tenemos esperanza, queremos irnos de Arauca, por eso estamos solicitando pasaportes para irnos de Arauca, porque no hay esperanza. Y es muy triste, Arauca se va a quedar sin los jóvenes. Arauca se ha quedado, Carlos, ya sin los profesionales brillantes. La gran mayoría de los araucanos, en muchas oportunidades, nos ha tocado irnos de Arauca, porque hay una clase política egoísta, hay una clase política que no valora las capacidades, que no valora el conocimiento, sino que valora las roscas, el clientelismo, la politiquería. Y eso es triste. Yo le pido, de verdad, le suplico al pueblo araucano, voten esta vez a conciencia. Si no lo hacen por el profesor Roger, hay 2, 3 alternativas más, pero no dejemos el poder en los mismos de siempre. Es triste, esos mismos de siempre ya están secuestrados en su autonomía, en su capacidad de decisión, en su capacidad de hacer nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas estrategias. Aquí está este profesor con este lápiz diciéndoles: todavía podemos salvar Arauca, todavía podemos rescatar la esperanza que está perdida, Carlos. Profesor Roger, la S. Jaime Alvarado de Castilla, en Arauca Capital desde hace muchos años
se viene congestionando el Hospital San Vicente de Arauca porque esta S no está funcionando, por la cual fue creada, recuerdo yo tanto, por el médico Ricardo Alvarado cuando fue alcalde. ¿Qué se va a hacer con esta S? Lo primero que hay que decir es que como alcalde, si soy elegido por los araucanos, formaré parte de la junta directiva del Hospital San Vicente. Hay que liquidarlo. O sea, pero liquidarlo no significa que vamos a quedar sin hospital. Nace una nueva persona jurídica bajo unas normas diferentes, bajo unas normas, unas condiciones diferentes, mejor, con un personal quizás diferente, con deudas y problemas saneados. Y desde luego, este hospital es una frustración también de Arauca. Pero la pregunta concreta tuya, la S. Jaime Alvarado y Castilla, la visité. Tuve la oportunidad de ingresar, de repartir lápices, de repartir volantes. En crisis también, Carlos. Es que nada nos funciona en Arauca. Y si no funciona la Jaime Alvarado y Castilla, que es la principal, ¿cómo estarán funcionando de mal los puestos de salud? Los urbanos y rurales. ¿Qué hemos planteado? Pues mejorar la infraestructura, mejorar la dotación, pero mientras logramos en Arauca, que va a ser en 10 años, porque no porque tenga experiencia en el tema educativo, vamos a decir que vamos a tener facultad de medicina y de salud de manera irresponsable aquí en Arauca, porque para eso necesitamos tener un hospital de tercer nivel, totalmente certificado mínimo para tener programas del área de la salud, medicina, especializaciones. Mientras eso sucede y formamos el talento humano araucano para que se quede Arauca en el área de la salud a nivel de pregrados y posgrados, pues vamos a acudir a la tecnología, Carlos, a la telemedicina. Después del COVID hicimos educación virtual. Todas las instituciones de educación superior logramos hacer tránsito a la virtualidad y nos fue súper bien. Quizás el Estado tendrá que legislar más sobre esto para llevar educación virtual de manera más fácil a todas las regiones de Colombia y por sobre todo a estas regiones tan alejadas y con carencia de tantas ofertas que existen en otras ciudades, entre ellas la educación. Telemedicina para el sector rural, telemedicina para los puestos de salud, telemedicina para los para la S. Jaime Alvarado y Castilla, pero paralelamente haciendo convenios con universidades para traer más médicos, para traer más enfermeros. Vamos a trabajar el tema de la medicina preventiva, del cuidado en la casa, de evitar. Pero Carlos, vuelvo y te lo repito, la manera como no llegue tanta gente enferma al hospital es teniendo acueducto, es teniendo alcantarillado, es teniendo un buen servicio de recolección de aseo, es educando a la gente, es teniendo un hábitat sano. Es el medio ambiente también. Carlos, las calles de Arauca huelen a picho, enferman, son podredumbres, es una vergüenza. Entonces, el problema de la salud comienza allí. Bueno, profesor, usted toca algunos temas importantes y a veces me adelanta un poquito, pero bueno, ahí vamos para entrar en el desarrollo. Hablamos del tema de acueducto, buen acueducto en alcantarillado. En Serpa, ¿qué ha sido la tetica de los alcaldes? Como dijo un amigo mío, esa es la vaca lechera de la alcaldía. El ministro de salud. El ministro lo dijo, pero resulta que al ministro de salud no le explicaron bien qué era lo que había pasado con ese hospital San Vicente, sino que llegó una vez y no supo que eso tuvo intervenido, no supo, mejor dicho. Una cantidad de cosas. Sí. En Serpa. Mire, Carlos, lo más fácil, un candidato populista, mentiroso, que va a engañar a su pueblo a decir, en Serpa es del pueblo, no le podemos quitar en Serpa al pueblo. Mentiras, eso es populismo, eso es paja, Carlos. Está en crisis y lo peor del caso es que no ha funcionado. Te acabo de decir que 40.000 personas no tienen acueducto y alcantarillado. Te acabo de decir que el tema del servicio de recolección de basuras no funciona en Arauca. Las calles están sucias, podridas, llenas de zanjas, de cloacas. ¿Tú crees que esa es una empresa que funciona? El profe Roger propone liquidarla y crear una nueva persona jurídica que funcione, Carlos. Lo que no funciona, cuando a ti te da, hablemos en términos médicos, Dios no lo permita, es un ejemplo, un cáncer en una pierna y va subiendo hacia el resto del cuerpo, ¿qué hace el médico? Cortar. La corta, ¿cierto? La amputa para evitar la enfermedad. Ya hay una enfermedad. Respeto por los empleados de Enserpa, pero ustedes mismos saben que esto no ha funcionado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que hay que ofrecérsela
a las empresas públicas de Medellín, que son un paradigma. Es lo mejor en Colombia y en América Latina. ¿Por qué nos tiene que dar miedo que las cosas funcionen bien? Carlos, yo fui rector de la Universidad Cooperativa de Colombia durante 5 años, y de 57 estudiantes pasé a 2.000, 1.945, de 11 empleados a cerca de 250. Funcionó, ¿cierto? Hoy día está a puertas de cerrarse. Lo que no se administra bien, lo que no se hace bien, se acaba. Así vamos a hacer con Enserpa. Tiene que estar bien administrada, tiene que estar bien planificada. Mire, qué desorden terrible con el tema de la basura. Le quitaron la potestad a Enserpa de manejar la basura, que era una de las cosas buenas que hacía. Ingresos. Y hoy día, ingresos además. Y hoy día está Arauca llena de basuras. Falta solo que aterricen los chulos, y Arauca, además de basura, será una ciudad de aves negras. Chulos. Bueno, profesor, lo acaba de decir, chulo. Pasando a ese tema, profe, el aseo. Usted ya ha hablado que inunda de basura, pero lo más curioso es que debe ser un buen negocio. Tres empresas de aseo en Arauca y no funcionan. Primero, había una sola. Emar. Emar. Luego nació Ecoar. Y luego Eco... ¿Arauca? Ecoar, Ecoarauca, algo así. Y resulta que uno ve las calles inundadas de basura. Si usted es el alcalde, ¿los va a poner en cintura o dice, se acomodan o se van? El que no funcione se liquida el contrato. Así de sencillo. Este no es un tema de favorecer al empresario. Pero también he encontrado algunas empresas, me he reunido y funcionan. Las tres empresas serán convocadas, Carlos. Si optamos por una empresa de economía mixta, por decir algo, con empresas públicas de Medellín, con EPM, también le diremos a los empresarios actuales, vengan, pero funcionemos bajo estas reglas, bajo estas condiciones. La primera regla, eficacia, eficiencia en la prestación del servicio. Profesor Roger Cisnero, candidato a la alcaldía de Arauca, estamos aquí hablando en nuestra sesión La Clave Política, 7:26 de la mañana. Profesor Roger, desde hace ocho años se desapareció la oficina o secretaría, como lo quieran llamar, Cultura y Turismo del municipio de Arauca. No tenemos escenarios para hacer ni las fiestas de Arauca, toque que en la plazoleta de la alcaldía. Si es alcalde, ¿se va a recuperar esa secretaría o qué se va a hacer con él? Si es oficina o instituto, es que se desconoce qué es eso. Carlos, lo siguiente, vamos a empezar por uno de los temas que tocaste dentro de la pregunta. En mi programa de gobierno hay un capítulo que se llama Recuperar lo Construido. ¿Tú crees que es justo que la inversión que se hizo en el velódromo esté allá? ¿Que el velódromo se esté pudriendo como están podridas las calles de Arauca? ¿Tú crees que es justo que el Coliseo Cubierto se esté pudriendo? ¿Tú crees que es justo que el Fórum de los Libertadores y estas canchas y espacios bonitos que se hicieron contiguo a él se esté pudriendo, acabando, invadidos? ¿Tú crees que el de la orilla del río, el malecón ecoturístico, no esté funcionando? Y así hay un listado, una planta de tratamiento de 25.000, 30.000, algunos hablan ya de 40.000 millones de pesos. Ya van 60.000. Sí, no esté funcionando, la verdad. ¿Qué vamos a hacer, Carlos? Déjame tocarte este tema. Primero, recuperar lo construido. Roger Cisneros, el ego lo tiene ya suficientemente copado, lleno. Ya mi vida no necesita de egos. Así que no necesito inaugurar ni poner placas. Necesito es darle resultados a Arauca. ¿Qué vamos a hacer? Recuperar esas obras. Segundo, expedir un acuerdo municipal que obligue a todos los alcaldes a presupuestar para cada año el mantenimiento de esas obras. Pero Carlos, esta es una sociedad bellaca, tramposa, pícara. Es así, es la verdad, y puede que duela, y al que le duela, que le duela. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la siguiente elección, que creo que es la de Congreso, le vamos a pedir a la Registraduría Nacional del Estado Civil que hagamos una consulta popular, porque el acuerdo el alcalde lo puede terminar. Pero si estamos anclados también, obligados jurídicamente a través de una consulta popular, todos los alcaldes de Arauca quedan obligados ¿a qué? A incluir en el presupuesto de los 4 años el mantenimiento de las obras, de los bienes fiscales. Esas obras no son de Julio, no son de Hernando, no son de Pato, no son de William, no son de Piriche, no son de ¿cuál otro alcalde? De Iliana, la mamá de Goyito, ¿cierto? De Marcos Ataya, no, Alvarado. De Alvarado, de Ricardo. Esas obras son del pueblo de Arauca. Entonces,
recuperarlas, ponerlas en funcionamiento. Si el velódromo ya no sirve para ser velódromo, le hacemos cambio de uso del suelo, de ese bien, pero tendrá que servir para las fiestas, tendrá que hacer para la gran política de formación en cultura ciudadana que tenemos. Vamos a emplear 600 personas, Carlos, anualmente en el programa de Cultura Ciudadana. ¿Con qué plata? Con la plata de las fiestas. Las fiestas de Arauca no serán financiadas por el municipio, serán financiadas con recursos de privados, la infraestructura, la logística y la seguridad, sí, pero no vamos a gastar la plata en medio de tanta pobreza y en medio de tanto desempleo en bochinches, en borracheras colectivas, Carlos. Esto no tiene sentido. Te he dicho que 40.000 personas no tienen acueducto y nos vamos a gastar 12.000 millones de pesos en fiestas. Dios mío, ¿en qué cabeza cabe esto, hijo? Decía mi mamá, ¿cierto? Entonces, vamos a crear la Secretaría de Educación, como vamos a certificar el municipio en educación y vamos a tener autonomía. Yo prefiero crear una dependencia muy completa dedicada al tema de la cultura y al tema del turismo. Profesor, ¿y sabía usted? Quedé yo aquí, yo no sabía. Anonadado. Sí, porque fue una candidata al consejo, creo que esta niña Mantilla, que Valentina Mantilla. Valentina Mantilla, me dijo, Carlos, no sé qué pasa con los alcaldes de Arauca, los alcaldes y los concejales, que están dejando perder la plata, que la fiesta de Arauca fueron, ¿cómo es que se me va en este momento la palabra? A nivel nacional fueron declaradas patrimonio. Patrimonio, y la plata en el Ministerio de Cultura está perdiendo, que nadie la gestiona. Pero ¿sabes cuál es el otro problema, Carlos? Además de no saber presentar proyectos, es que en Bogotá hay temor, que todos los alcaldes, los gobernadores y toda la clase política no va por plata para hacer obras en beneficio de Arauca, sino para robársela. Entonces, hasta se la niegan por eso. Nos toca que recuperar la credibilidad, la legitimidad, la honestidad y la transparencia en el manejo de lo público. Es cierto, por eso yo te digo, la plata de Arauca municipio no se va a invertir en fiestas. Y no es que a mí no me gusten las fiestas, ni la cultura, ni el joropo, ni nuestra gastronomía. Por supuesto que me encanta. Pero lo que menos me gusta es ver tanta pobreza, ver tanta ignorancia, ver tantos problemas de salud. Entonces, ¿qué hacemos con gastar la plata en las fiestas y no tenemos una universidad pública donde los niños puedan estudiar, los jóvenes puedan estudiar? ¿Qué hacemos con hacer fiestas, Carlos, y no tenemos los espacios públicos bien mantenidos? Es decir, tenemos que aprender a planificar, a administrar, a dirigir, a controlar y a entregarle resultados a Arauca. Arauca merece ya la oportunidad. Así como le sucedió a Casanare, así como le sucedió a Yopal. A mí me da tristeza cuando escucho lo siguiente, Carlos. Después que uno pasa el puente sobre el río Casanare, ¿es ese? El sí, puente San Salvador, Salvador, como que entramos a otro país. Sí, señor. Y parece cierto. Claro. Uno llega a Yopal y ve una ciudad moderna, 15 universidades. Mire, Carlos, usted conoce mi lucha por la educación superior en Arauca. La última apuesta mía fue Dupol. Alcancé a tener 150 estudiantes. Y ya no quiero decir el nombre. Y un alcalde me persiguió hasta que me quebró y me hizo ir de Arauca otra vez. Pero aquí estoy, araucanos, en pie de lucha, con mi honestidad, con mi transparencia, con mi capacidad de trabajo, con mis defectos también, porque los tengo, pero diciendo la verdad. Me preguntaron, ¿usted va a ser alcalde de puertas abiertas? No. Yo no voy a besarle, a chuparle el pescuezo a nadie, Carlos. Yo voy a administrar Arauca. No es que no vaya a recibir a la comunidad. No es que no vaya a atender a los gremios, a los empresarios, incluso a personas de manera individual. Pero el primer año, a puertas cerradas, Arauca. A puertas cerradas, Carlos, la alcaldía. ¿Para qué? Para planificar cada cuadra, cada barrio, cada comuna, cada corregimiento, cada vereda y buscarle soluciones a tanta problemática. El plan A, el plan B y el plan C. Y el plan B, A, B y C en el qué, pero también en el cómo. ¿Con quiénes y con cuánto? ¿Que no hay plata? Pues nos vamos por el mundo a buscarla, Carlos. Yo le he dicho al gobierno nacional, le he venido diciendo, bueno, Arauca produce petróleo, ¿no? Digamos que el presidente Petro no deje continuar con el tema del petróleo. Está bien, es su gobierno. Pero Petro no va a ser alcalde, presidente 100 años. Entonces, en Arauca tenemos que pensar en el corto, mediano y largo plazo. Si Arauca produce petróleo, ¿por qué no tener una refinería como la tiene Barranca Bermeja? ¿Y cuánto le ha contribuido al desarrollo de Santander esa refinería? Podríamos tener 5.000 empleos, pero además de producir gasolina, de producir diésel, surge la industria petroquímica a través del crudo,
que se saca de las tierras araucanas. Es decir, hay que pensar en el largo plazo. Un alcalde no puede pensar solamente en pavimentar una calle. Una persona me decía, pero es que ese señor alcalde pavimentó 20 calles, ha sido el mejor alcalde de Arauca. La verdad, me dio tristeza, le dije, hermanito, de verdad, ¿usted cree que pavimentar 20 calles es ser buen alcalde? Yo creo que esa no es la función. Y tú me dejas admirado, me dejas preocupado. Cuando tú dices, recuérdame tu nombre, déjame ver la camisa, ahí, Javier Roballo me dice, los jóvenes nos queremos ir de Arauca, estamos pidiendo de manera masiva pasaportes. Eso entristece, la verdad, eso duele, eso parte el alma. Si Arauca se queda sin jóvenes, si Arauca se queda sin profesionales, si Arauca se queda sin una clase contestataria en términos de democracia, no en términos de rebeldía, no en términos de violencia, yo creo que Arauca está condenada a fracasar y nuestro pueblo y nuestra gente merece la oportunidad de tocar la modernidad, Carlos. Esto parece anclado al medioevo, esto no avanza, de verdad, no avanza. Tú vas al hospital y eso es un fracaso, vas a la Jaime Alvarado y es un fracaso, vas a los barrios y es un fracaso, transitas por las calles de Arauca y es un fracaso, vas a buscar empleo y es un fracaso. Carlos, yo pierdo la alcaldía y te lo juro, puedo pasar mi hoja de vida a cualquier lado. Y ni bueno, un exalcalde me ofreció ser portero en un colegio. Es muy difícil. Entonces, la juventud así y toda la sociedad está llena de desesperanza. Esto es una crisis social. Yo creo que Arauca toda debe ser intervenida. Los habitantes de calle, los 32 asentamientos informales, ¡por Dios! Y te hablé ya de la vivienda, ¿no? Sí, sí, vivienda sí. Bioclimática, vivienda a partir del reciclaje, diseños alternativos. Si construimos una vivienda de manera convencional, con esta propuesta podemos construir 4 más. Carlos, aquí está este profesor, cuídelo, gente de Arauca, protéjalo, vote, haga campaña por mí, así no lo logre visitar. De verdad, mi compromiso es con ustedes, con Arauca. Profesor, usted tocó un tema muy importante, la parte de habitantes de calle, y la verdad que hace poco pues se rindió un informe en la asamblea y se habla un promedio, aunque yo digo que hay más, un promedio de 200 personas que diariamente están en las calles, también en las horas de la noche. ¿Qué se va a hacer con esta población migrante? Porque se habla que la mayoría son de nacionalidad venezolana. Lo primero que habría que hacer es el censo, porque estigmatizar a los seres humanos por su procedencia no es justo. No es justo. Mira, Carlos, yo salí de Maporillal, de San Ramón, de la finca Santa Bárbara, de padres campesinos, analfabetas. Hice mi escuela rural, mi primaria en una escuela rural. Terminé en un colegio nocturno en Arauca. Me formé en Bucaramanga como profesional, luego como especialista, luego hice estudios de maestría, bueno, y avanzado. Actualmente estudio Derecho, Carlos, porque nunca dejo de aprender. Y he ido a Bucaramanga, a Bogotá, a Villavicencio, a muchas ciudades de Colombia, también del mundo, y en ningún lado me han estigmatizado y me han negado mis derechos por haber nacido en el campo, por ser araucano, por ser colombiano. Entonces, vamos a quitar la estigmatización contra los seres humanos. A mí me encanta la frase que dijo el expresidente Santos: somos una sola patria, la tierra, somos una sola raza, la humana, y de verdad tenemos que vivirlo a plenitud. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una clínica de rehabilitación. ¿Sabes dónde? ¿Te acuerdas de Guafa? Este parque que queda cerca a playitas que sí, construyó. Señor, al lado de la ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Cuando yo lo administré como rector de la universidad le cambiamos el nombre y lo llamamos Guafa, que era el centro de recreación de la universidad, pero es un parque ecoturístico, algo así. Al lado del Caraván. El que queda al lado del Caraván. Allí le vamos a proponer a las dos instituciones que están dedicadas al tema de las enfermedades mentales y al tratamiento de personas con problemas de consumo de droga a través de una APP. Alianza público-privada, ¿cierto? Que ampliemos los cupos, en Arauca hay 100 cupos, queremos llegar a 200, a 300, además porque allí, además de la recuperación clínica a través de la intervención de médicos, de psicólogos y de psiquiatras, pues que también se lleve un programa de educación y un programa de trabajo, de empleo, de productividad. Carlos, ni tú, ni yo, ni Javier, ni Tito que me acompaña, estamos exentos
que uno de nuestros familiares puedan caer en las drogas. Pero desde luego genera preocupación, genera una sensibilidad de grande en Arauca. La gente se siente preocupada e insegura, pero vamos a respetar sus derechos humanos. Yo creo que mi condición humana, mi formación humanista, no me da para ofrecer nada distinto: atención en salud, atención en educación y atención en posibilidades de empleo para esta gran población. Roger, el INDER, la parte de deporte de la alcaldía, desaparecido. Escenarios deportivos que están en buen estado en manos de privados, y prácticamente las escuelas de formación deportiva se acabaron en Arauca. Cada uno, hay personas que montaron sus escuelitas. Es más, hay que felicitar, vamos, al señor Cuqui Zúñiga, que hasta le tocó él poco a poco y ya tener su cancha de fútbol, porque es muy difícil, ya los escenarios están en manos de terceros. Déjame decir lo siguiente: vamos a recuperar lo ya construido, te lo dije en ese capítulo, sí, especial, señor. Segundo, en la institución de educación superior que vamos a crear en Arauca, vamos a tener carreras en relación con el deporte. Es muy importante. Arauca está dando excelente resultado en los últimos años con sus deportistas. Todos los deportistas, no les voy a ofrecer casa, no les voy a ofrecer sueldo, les voy a ofrecer educación. Educación para ellos, educación para su entorno familiar. Si educamos a estos deportistas, tenemos la posibilidad de generar ingresos propios y le generamos una mejor calidad de vida. Vamos a revisar todos los contratos. Yo valoro y aprecio lo privado, pero lo privado tiene que estar sometido a las normas de contratación y a la función social que deben cumplir. No son dueños absolutos de eso. Tienen un encargo por parte del municipio para cumplir esa función social y se tiene que respetar. Profesor, en el tema del campo, ganaderos, productores, ¿qué tiene en su programa de gobierno? Carlos, yo siento que, y lo digo de verdad con honestidad, que todos los otros candidatos se me copiaron. Sí, sí. Yo sí creo. Y yo quiero que revisemos el plan de gobierno de cada uno, no lo que decimos en los micrófonos, sino lo que quedó escrito en el plan de gobierno. Yo propongo 20 bancos de maquinaria amarilla y verde. Y preguntan, ¿y la plata? ¿Pero sabes cuánto se ha gastado en contratos con particulares? Más el doble, el triple de lo que cuesta comprar los 20 bancos de maquinaria amarilla y verde. Entonces hay que comprar 20 bancos de maquinaria amarilla, un banco de maquinaria básico, ¿no?, para permitir que las vías terciarias, que son la competencia del municipio, puedan estar habilitadas los 6 meses de invierno y los 6 meses de verano. Aunque eso ya es un poco, no tan así, tan real, 6 y 6, pero bueno, los 12 meses del año. En invierno, que el barro y la lluvia no deja transitar de manera libre y en condiciones favorables, y en verano, porque los huecos también son una tronera y dañan y acaban los vehículos, y eso disminuye la competitividad del municipio. Entonces, estos bancos de maquinaria serán administrados por las juntas de acción comunal. Se escogerá un operario de cada vereda. Será formado por el SENA, será formado por la universidad que se escoja, por la institución que se escoja, si es en Arauca o no es en Arauca. El primer año el operario lo paga el municipio, son empleados del municipio. A partir del segundo año ya los campesinos, las juntas de acción comunal, generarán ingresos para pagar operarios y para pagar el combustible. Y el banco de maquinaria verde es para arar el campo, para sembrar pastos y para proponer nuevos cultivos, como el maíz, por ejemplo, que en Arauca se da mucho. Por ejemplo, el arroz, que es un municipio productor de arroz. Por ejemplo, los cítricos. Entonces vamos a aumentar la productividad en el campo y mejoraremos las vías terciarias con los 20 bancos de maquinaria amarilla y verde. Por cada 4 veredas, un banco de maquinaria. ¿Y el mantenimiento de estas maquinarias cómo se haría? El operario tiene que ser electricista, el operario tiene que ser mecánico, para eso lo vamos a entrenar. Mientras hacemos el proceso de contratación, se va seleccionando el operario y estará capacitado para resolver los problemas. Si son de diésel o si son a gasolina o biodiesel, deben estar capacitados para resolverlo in situ. La parte eléctrica, la parte mecánica, la parte funcional de estos equipos. Roger Cisneros. No solamente tienen que tirar volante, ¿no? No, claro. Tienen que solucionar el problema. Roger Cisneros, candidato a la alcaldía de Arauca.
Profesor Roger, la malla vial del municipio de Arauca, muchas vías deterioradas, huecos por donde quiera. Muchos preguntan, bueno, ¿y qué hace con los recursos de la tasa, la gasolina? Bueno, los pobres taxistas, los que tienen carro, aquí se invierte más, terrible. Carlos, este es otro de los fracasos y vergüenzas de Arauca. La verdad, es muy triste. Mira, en primer lugar, me toca integrarte esto con otra estrategia que plantea mi programa de gobierno, con las cooperativas de trabajo asociado. Vamos a crear 5 cooperativas de trabajo asociado. Cada cooperativa va a vincular a 500 personas, Carlos. ¿A qué se van a dedicar? A varias cosas. Primero, al reciclaje. La basura no es basura, es plata. Millones, millones al reciclaje, van a generar sus propios ingresos. Segundo, se van a dedicar a embellecer y a limpiar las calles de Arauca. Aquí lo que se pavimenta en cualquiera de los materiales, en asfalto o en el otro material en concreto, se daña, porque las calles nunca se barren, porque no se les hace mantenimiento. Segundo, vamos a utilizar las nuevas tecnologías para pavimentar. Y tercero, va a haber maquinaria también importante aquí en Arauca para hacer mantenimientos preventivos y para hacer, diríamos, corrección, que los barrios y las vías puedan estar en mejores condiciones. Es una vergüenza para Arauca. Aquí es frente a tu empresa. Esto lleva como que cerca de más de un año. Más de un año. No, sí, viene el contrato de Piriche, que fue fraccionado. Bueno, eso está en investigaciones ahí. Uno de los grandes problemas que ha tenido muchas obras en Arauca, y sobre todo esta obra, fue Corporinoquia. Ok. Corporinoquia. Entonces, hay que articular con Corporinoquia. Hay 6 meses para... Pero Carlos, otra condición. No se pavimentará una sola vía que no tenga acueducto, que no tenga alcantarillado, que no tenga resuelto el problema también del gas. Es increíble que Arauca... Están rompiendo. Y habrá que hacer un inventario de esto. En Serpa, la nueva empresa que surja tendrá que tener un inventario, y la Secretaría de Infraestructura. Unas vías terribles, feas, acabadas. Tendremos que recuperarlas. Y también hay materiales alternativos para mejorar las vías, Carlos. Profesor Roger, candidato a la alcaldía, materia de seguridad. ¿Qué tiene su programa de gobierno? Aquí han ubicado unas cantidades de cámaras de seguridad, pero uno, al parecer, es como por sacar la platica, porque ubican unas cámaras de seguridad que son las 5 de la tarde y solo lo que ve es el bulto, la parte negra, porque no tienen sus especificaciones, no dejan recursos para el mantenimiento. ¿Qué se va a hacer para mantener? Es más, de que ubicaron estas cámaras de seguridad, nunca hemos tenido que decir, mire, tal persona se capturó mediante el seguimiento de las cámaras de seguridad. No han funcionado. De 100, un ejemplo, de 100 cámaras que creo que hay en Arauca, solo funcionan como 2. Por el contrato. Lo que importó fue el negocio, el contrato. Otra necesidad que se ha vuelto corrupción, que le han convertido en un negocio para el ordenador del gasto, para la gobernación, para la alcaldía. Varias cosas, Carlos. Si generamos empleo, vamos a disminuir la posibilidad que sigan apareciendo ladroncillos. Es la verdad. Si generamos educación, vamos a disminuir la tasa de ladroncillos. Si generamos condiciones de vida digna para los seres humanos, va a bajar. Pero también hay que actuar, ¿no? Con la policía, con la fuerza pública. Vamos a revisar cada una de las cámaras que no funcionan. Vamos a instalar otras cámaras. Pero te hablé de las cooperativas de trabajo asociado, que me van a generar 2.500 empleos. Por cada comuna, 50 personas de esas cooperativas que están dedicadas al reciclaje, que están dedicadas al ornato y al embellecimiento de Arauca, conectadas a través de una app del celular, con la policía, con la fiscalía, con el ejército, con la marina, con el secretario de gobierno, con el alcalde, con el gobernador y con las presidencias de la Junta de Acción Comunal. De esta manera, estaríamos aumentando la vigilancia efectiva en 50 personas por cada comuna, 250 personas. Pero además tendremos CAIS móviles por toda Arauca. Bueno, eso en muchas ciudades ha funcionado, los famosos CAIS móviles. Así es. En Bogotá, en Bucaramanga. Sí, aquí uno, le roban, sí había uno, pero le roban algo
y tienen que ir a una estación de policía o tienen que ir a la fiscalía y usted pasa todo el día, pues la, si le roban, no, como dice, un celular, la gente dirá, no, eso no, no pierdo mucho tiempo. No, no sé, mientras que nunca hay móvil, están recibiendo su respectiva... Además que va denuncia. Acompañado de la fiscalía, ¿no? Claro, de una vez, claro. Para judicializar al infractor. Claro. Profesor Roger, los comerciantes ha sido un gremio tan golpeado, sobre todo en la capital araucana, y los comerciantes, uno habla con ellos, lo que dicen es que ellos sobreviven es por las por obra y gracia del Espíritu Santo. Y la otra, que llegan los hermanos de Venezuela y están comprando, como dicen, dólares, porque uno ve toda esa cantidad de almacenes y es llena de personas de nacional venezolana. En su programa de gobierno, para este gremio que ha sido tan golpeado y que viene de un golpe duro también por lo de la pandemia del COVID-19, ¿qué tiene en su programa de gobierno? Carlos, educación. Y a veces parece una cosa como muy rayada. Sí, sí. Pero si nosotros formamos a nuestros comerciantes para que no solo vendan en Arauca, en el almacén, en el local que tienen en la avenida Olaya Herrera, en la Rondón, en la Juan Isidro Daboín, en la avenida, ¿cuál otra tenemos? Avenida Ciudad Arauca. La avenida Ciudad de Arauca, sino para que los volvamos comerciantes de Colombia y del mundo a través del e-commerce. Mire, Carlos, yo no he visto, y creo que nació aquí con nosotros en Arauca, las mejores cotizas de Colombia. Correas, todo el tema de las talabarterías. ¿Tú te imaginas que estos artesanos de calzado, de correas, de marroquinería, de talabartería, hicieran comercio electrónico? ¿Cuánto venderían al mundo? Le venderían mucho más que lo que venden en sus locales. Entonces vamos a capacitar a los comerciantes en eso. Hay muchas fábricas de calzado en Arauca también. Sí, claro. Me he dado cuenta últimamente que ha avanzado bastante. Bueno, ¿y por qué también educación? Vamos a crear una carrera técnica laboral. Lo que ocurrió en Bucaramanga, Carlos, con el barrio San Francisco, que puede generar fácilmente 30.000 empleos. Todo un barrio dedicado a la producción de calzado, y Bucaramanga exporta para Colombia y para el mundo. En Arauca también. Pero en Bucaramanga se creó una carrera técnica laboral en marroquinería, en orfebrería y en textilería. Las tres apuestas productivas de Bucaramanga. Entonces, vamos a formarlos, vamos a hacer campañas, pero esto es más carreta y más demagogia que verdad. ¿Qué le vamos a obligar a la policía, al ejército, a la marina que compren en Arauca? Las reglas están claras, las que dice la contratación pública, la ley. Entonces, lo que tenemos es que volverlos, no obligar a las entidades, sino volverlos competitivos. Y si son competitivos, pues van a poder participar en las licitaciones y en las convocatorias. Entonces, les vamos a enseñar a cómo presentar una propuesta. Les vamos a enseñar a cómo registrarse en la Cámara de Comercio para que tengan el RUP y no solo se quejen. Pues, señor, ¿cómo va a vender usted si no está registrado en la Cámara de Comercio? Si usted no tiene un K para contratar. Es decir, los vamos a educar para que se vuelvan competitivos, no solo para venderle a los quienes habitamos en Arauca o a los hermanos venezolanos que vienen de Venezuela, sino para que le vendan al mundo, para que el e-commerce. Les vamos a traer, vamos a hacer ferias, ruedas de negocios, por decir, vamos a generar convenios con Amazon, vamos a generar convenios con Mercado Libre, vamos a generar convenios con Servientrega, con Rapidísimo, para que tengan una tarifa especial para los comerciantes de Arauca, para que cuando les compren a través de las páginas virtuales puedan tener y hacer llegar sus productos de manera rápida, no solo a Arauca, sino al mundo. Educación, Carlitos. Educación es la... La clave. La clave. Bueno, y si no, pregúntenle a Corea del Sur, ¿no? Claro. ¿Qué hizo? Bueno. Profesor, los taxistas, como cariñosamente los llamamos, o los profesionales del volante o la mancha amarilla, viven en, como se dice, denunciando que el mototaxismo se incrementó en Arauca. Y es la verdad, uno va a diferentes esquinas y uno ve 10 motos y pasa uno por el ladito, moto, y uno piensa que es que le están vendiendo motos, ¿no? Sino sí. Que es que se necesita moto. Nosotros sabemos que usted lo acaba de decir al comienzo de esta entrevista, nos decía, la pobreza nos está inundando aquí en Arauca. 46.000 desempleados. Sí, Carlos. Señor. Yo aquí quiero ser claro, que de pronto no vayan a decir que estoy estigmatizando, que es que yo no quiero... ¿Qué solución se le puede dar tanto a los mototaxistas como a los profesionales del volante? Cuando Rodolfo Hernández aspiró a la alcaldía de Bucaramanga, ese fue uno de los temas
de mucho debate. Y Rodolfo les dijo, yo me voy a hacer el pingo. ¿Te acuerdas? yo no me voy a hacer el pingo. Primero, censo, capacitarlos. Vamos a organizar. Yo quiero tener un barrio dedicado todo a la producción de calzado, de cuero, de marroquinería en Arauca, ¿cierto? Me parece que es una industria próspera y con mucho futuro. Tenemos mucho ganado, tenemos mucho cuero, podemos traer de Venezuela cuero. Entonces hay que montar una planta de curtiembre de cueros, ¿cierto? Le voy a interrumpir. Desde que mi tío David Pérez acabó con la fábrica de cueros, se acabó en Arauca, ¿cierto? David Pérez, ahí en el barrio La Esperanza. Entonces, les vamos a garantizar una alternativa. No podemos apoyar la informalidad, no podemos apoyar la ilegalidad, no podemos formalizar lo que la ley no nos lo permite, pero tenemos como Estado, como alcalde, que generar opciones de trabajo. Mire, hay un científico brasilero que se llama Valdemar de Gregory, y él hizo una tabla sobre las condiciones de vida, y él habla de la mini vivencia, él habla de la vivencia, de la medio vivencia y de la maxi vivencia. La mayor parte de la gente de Arauca vive en el primer nivel, la mini vivencia. Si desayuna no almuerza, si almuerza no cena, no tiene empleo, o sea, y la gente literalmente no se puede dejar morir de hambre, Carlos. Se acude a la prostitución, se acude al tráfico de drogas, se ofrece para ser miembro de la FARC, del ELN, del Clan del Golfo, de las Águilas Negras, se vende el cuerpo de los hombres, se vende el cuerpo de las mujeres, se va a atracar, se va a robar el hambre. El desempleo, la miseria, la falta de educación, la falta de oportunidades. Entonces, con los amigos mototaxistas hay que hacer una tarea. Es una población grande, es una población también con alta presencia de hermanos venezolanos. Tenemos que fortalecer las cooperativas, vamos a generar un sistema de transporte masivo, contratar, Carlos, el transporte público, con el transporte público formal araucano, el transporte de los estudiantes en las veredas. Vamos a darle solución, vamos a atenderlos de manera integral, pero no podemos, en aras de conseguir un voto, que los vamos a legalizar y lo peor del caso, como dijo Rodolfo, me voy a hacer el pendejo. No, me voy a hacer el avispado, me voy a estar muy atento para encontrarles una solución. Son las 7 de la mañana, 56 minutos, hemos llegado al final de nuestra sección La Clave Política, hablando con el profesor Roger Cisnero, candidato a la alcaldía de Arauca. Profesor, muchas gracias por aceptar la invitación y dar a conocer sus propuestas de gobierno que tiene en su programa para Arauca Capital. Con educación hacia la transformación, Carlos, creo que ya me gané este botico, ¿no? Y el de mi amigo Javier Roballo. Javier, no se va a ir de Arauca. Si eligen al profesor Roger, vamos a tener posibilidades para los araucanos. A todos los televidentes de La Lupa Araucana, un abrazo, un feliz día y pensemos en Arauca de manera colectiva. Muchas gracias, Carlos. Bueno, ahí está el profesor Roger Cisnero, candidato a la alcaldía del municipio de Arauca, hablando sobre su propuesta que tiene en su programa de gobierno para estas próximas elecciones regionales, para estos 4 años que se avecinan como alcalde del municipio de Arauca. 7:58, llegamos al final de su agenda informativa. Dios mediante estaremos el día lunes 6 de la mañana con otra edición más y otros invitados de la parte política, debido a que estamos en la recta final. Ya hoy estamos a un mes de las elecciones regionales en todo el territorio colombiano. Feliz día y feliz fin de semana para todos ustedes.